Bueno, buenas noches. Gracias a los que se están sumando. Esta es nuestra última sesión, pero indudablemente será una sesión que nos va a marcar la perspectiva de lo que nosotros necesitamos y queremos. No olvidemos que estamos siempre en la pauta de las habilidades interpersonales, ¿verdad? Y cómo estas pueden influir de una manera directa de una manera eficaz y por supuesto de una manera eh, efectiva y eficiente. No puede haber eficacia si no hay efectividad y eficiencia. Eso nos permite tener los tiempos necesarios y administrar correctamente eh, los recursos que eso nos proporciona. El día de ayer mirábamos un poco sobre lo que es la mediación y miramos un poco el desarrollo de la misma como esa herramienta fundamental. Este día vamos a hablar un poco sobre las relaciones interpersonales, pero también sobre esa gama de existencia entre las relaciones interpersonales y la mediación, ¿verdad? Lo hemos estado eh, registrando el día de ayer, pero ahora nos toca el poderlo visualizar de una manera más precisa, de una manera más eh, permisiva, ¿verdad? El relacionar una relación interpersonal con el proceso no solo eh, generativo, sino ampliado de la mediación. Indudablemente el proceso ampliado de la mediación que discutíamos el día de ayer nos permite tener un diálogo. El diálogo siempre va a ser determinante, siempre va a ser eh, generativo, siempre va a permitir que exista comunicación. Y esto que estamos recordando de lo que vimos el día de ayer. ¿Por qué? Porque nos permite eh, generar esa estructura de simbiosis, nos permite generar esa estructura de, de sincronía, ¿verdad? con lo que buscamos, con lo que entendemos, con lo que perfilamos, con lo que vemos en el horizonte, y cómo esto en determinado momento se ve eh, afectado en el buen sentido, positivamente, por el hecho de eh, transitar por aquellos rumbos en donde el diálogo no es una opción, es una necesidad. Entonces, en esta noche trataremos de hacer ese enlace de relaciones interpersonales y la mediación, la cual se vuelve estratégica, ¿verdad? Entonces, las relaciones interpersonales y la mediación se vuelven estratégicas por el hecho de que podemos entenderlas, podemos precisarlas y podemos, en determinado momento, generarlas. Hay que recordar que la estructura no solo se basa sobre el hecho de entender la mediación, sino cómo ponerla en práctica sobre las relaciones interpersonales. Esas relaciones que de repente parecieran ser que no son posibles, pero sí pueden ser posibles. Eh, a veces pensamos que existen eh, diferentes obstáculos y ciertamente van a haber obstáculos, pero el reto nuestro como entes sociales es poder romper esa barrera. La mediación es uno de, de, de los procesos que nos van a permitir el que podamos generar ese puente necesario, un puente que al final probablemente sea el único que exista. El mediar, el proponer, el ser eh, consciente que la comunicación es la base de todo. Sin comunicación, no espere que haya un proceso lógico, no espere que haya un proceso de socialización, no espere que haya un proceso de eh, generación de ideas. Las relaciones públicas marchan sobre ese sentido, sobre el sentido de eh, visualizar cómo puedo yo eh, influir en el otro. Influir no es de manera tal la manipulación, sino todo lo contrario. El poder esperar un cotejo y poder eh, generar de esa manera una estructura eh, sin necesidad de manosear sin necesidad de influir de una manera inadecuada en cada uno de los eh, cursantes entonces las relaciones interpersonales son esos amigas y amigos son esas acciones que yo debo de emprender, aun cuando pareciera ser que es una misión imposible. Las misiones imposibles únicamente son para aquellos que en determinado momento no lo creen. Ejemplo de esto, no hay peor lucha en la que no se hace. Si usted cree que no se va a realizar, pues no se realiza. Es así de sencillo, es así de práctico. Es decir... Recording in Puedo entender que de repente pueda yo visualizar un, una clara diferencia de opinión, pero o sea, debo de tratar de manejarla. ¿Dónde hacemos la distinción entre las relaciones interpersonales? Antes de meternos un poco sobre la mediación y cómo interviene. Sencillo, la diferencia entre usted y esa persona que tiene sesgos y esa persona que tiene problemas para comunicarse está en lo en la mente estratégica que usted pueda desarrollar y en la forma que usted pueda visualizar eh, ah, realizamos un curso de coaching y parte de lo que nos acreditamos y parte de lo que enseñamos es que usted debe de creer en lo que hace debe de creer en su persona debe de estar consciente cuáles son sus limitantes sí pero también cuáles son sus competencias las relaciones interpersonales deberían ser parte de las habilidades que usted debe manejar. Y quiero únicamente robarle tres a cuatro minutitos para darle oro, para darle peso y para darle eh, no tips, sino la verdad sobre lo que puede cambiar su vida. Y digo minutos para poder cubrir nuestro programa. Las relaciones interpersonales se basan sobre la disposición mental que tengamos nosotros. ¿Cómo? Sí, la disposición mental. Es decir, la actitud que yo pueda desarrollar. Es que tenemos que tener claro que eh, probablemente la, el problema no está en nosotros, está en la otra persona. Y es por eso que existen claros indicadores que sus relaciones interpersonales son correctas. La primera es, saluda usted. Pero es que eso es algo básico, exactamente. Las relaciones interpersonales se basan sobre lo básico. El saludo es una herramienta profunda, eficaz y efectiva. ¿Por qué? Porque hace interactuar entre dos seres una comunicación temprana, una comunicación tardía, si fuera por, por el, la finalización de una jornada. Pero hace, que, pero hace que haya comunicación. Y las relaciones interpersonales normalmente no se dan en una educación formal. Se dan en los grupos primarios, en donde? En la familia. ¿Qué significa? Que si usted tiene relaciones interpersonales, es decir, hay problemas de cómo se relaciona con los demás, es que hubo una ruptura directamente en su grupo primario. Su grupo primario no tuvo la capacidad de poderle transmitir a usted y usted no pudo con esa situación poder sopesar eso, porque hay personas que han tenido una familia probablemente que no les ha podido dar lo mínimo necesario, pero han podido surgir, han podido eh, transportarse más allá de la fragilidad con la cual fueron educados es decir, las relaciones interpersonales vienen internamente y se expresan a través de la intencionalidad que tengamos. ¿Y por qué hablo de un saludo? Porque eso abre, abre lo que es una comunicación. Y por supuesto me demuestra quién está muy bien conectado con las cosas que de repente pueda yo entender. Por ejemplo, el saludo es un vínculo que acciono al momento de estar frente a otra persona y verle tempranamente, verle uh, durante el día o verle al final. Es un vínculo que necesito generar. Si usted no está generando ese vínculo, entonces tenemos un serio problema. Porque el vínculo me dice hasta dónde puedo desarrollarme y hasta dónde puedo crecer. Los vínculos normalmente son las pautas de comunicación que yo tengo. Y le voy a poner un ejemplo, solo he mencionado uno de las relaciones interpersonales y es el saludo. El termómetro que usted debe de utilizar es cómo están sus relaciones interpersonales con los demás con su saludo. No es que la persona no es muy agradable, es que no vamos a hacer una valoración de la persona. Vamos a hacer una valoración suya cómo está su formación, ya sea que, la, que el grupo primario la hizo en usted o usted por decisión propia la desarrolló. Y ese es un, un anclaje de comunicación, lo que es el saludo. El saludo en todo caso es esa proximidad que me ha de provocar una eh, idea de claridad sobre quién soy. Es que quién soy me dice qué cosas son las que en determinado momento debería yo de proyectar. Entonces, mi gran pregunta es, ¿cómo está su saludo? Porque el saludo es lo básico. Me dice, eso es insignificante. No es insignificante. Es porque usted no está provocando comunicación. Pero es que la otra persona es el problema. Eh, el, el problema es que usted debe de bajar a niveles de comunicación probablemente no vistos, probablemente no establecidos, pero ese es lo estratégico de parte de usted. Es que él probablemente o ella probablemente podrá tener ausencia de comunicación, pero usted no, usted es diferente. Usted tiene una línea de diferencia sobre su actuar sobre su decir no importa si es el enemigo declarado más alto que usted pueda tener el talante el vínculo de comunicación debe a usted colocarlo como bandera como algo de principio porque eso dice que quién es usted no dice quién es el otro Usted me dice, pero yo lo saludo y no lo contesta. Eso, la, la, la contestación no es problema. Usted emite la comunicación. Si el otro solo se convierte en receptor, pues es un inconveniente de él, es una problemática de él. Es decir, ya no hay una, una percepción, no hay una retroalimentación, ese es el inconveniente de él. Pero sus relaciones interpersonales comienzan por lo básico, que es el saludo. El, el segundo elemento de las relaciones interpersonales es saber utilizar las palabras correctas al momento de tener un intercambio, es decir, a través del diálogo, de, de la comunicación. Sepa muy bien el significado de las palabras, porque a veces utilizamos palabras sin conocer la variable que puede generar o, o lo que usted puede eh, 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 incidir en la persona. Por ejemplo, si le digo a un jurídico, le exhorto, pues habrá problemas. No es la misma palabra exhortación a llamarle la atención a alguien que la exhortación dentro del área jurídica. Entonces, las relaciones interpersonales comienzan por lo básico. Comienzan sobre la cultura de su visión. ¿Cómo ve a las personas? Eso denota mucho también. Cómo están sus relaciones interpersonales y hablo en todo ámbito, desde la parte de una mirada peyorativa que puede existir, como observa usted a un hombre o a una mujer, como también de una mirada invasiva. Las relaciones interpersonales me dicen el nivel cultural, el nivel de dominio de sus emociones y el nivel de poder entablar una comunicación sin que ésta genere un, una inconformidad en el otro y porque esta es una variable que usted puede manejar usted no me dejará mentir que hay personas que no pueden manejar esa variable hay personas que tienen problemas hasta para ver no es que la otra persona piensa mal no es eso sus relaciones interpersonales es un lenguaje corporal la forma en que yo me comunico con mis manos mi rostro y yo ¿por qué voy a estar enojado pues quién dice que estoy enojado si usted ve es así. Es decir, las relaciones interpersonales parten de lo básico. A veces queremos tener una estrategia plus, ¿verdad? De valor agregado o de plus de calidad, pero nos olvidamos de lo básico: un saludo, el lenguaje adecuado, la forma de ver, la forma de escuchar. Hasta para escuchar, tenemos que tener relaciones interpersonales permitir que el, el otro termine en su diálogo y acentuar con algo tan elemental con nuestro con nuestra cabeza lo que usted está escuchando, indudablemente ponerle atención y hacer una escucha activa. Eso en determinado momento le llamamos relaciones interpersonales y son básicas. El problema es que no las tenemos. Cuando usted combina esas básicas con la mediación entonces, podemos tener lo que he llamado el movimiento corporal. El movimiento corporal es esa comunicación que debemos de tener con nuestro cuerpo. Corporal incluye todo nuestro, nuestro cuerpo. ¿Cómo sustituimos las palabras? ¿Cómo las sustituimos? La sustitución de la palabra. Es clave. Usted ve lo que estoy haciendo en este momento. Sustituimos la palabra. El movimiento corporal se hace fundamental en la comunicación. ¿El qué? ¿El qué, perdón? Es diferente. Ah. El movimiento corporal dice mucho. La sustitución de la palabra comunica. Y le voy a decir una línea muy clara que John Maswell dice: si en nuestro movimiento corporal fuera atinado, nos evitaríamos muchos problemas. Muchos problemas. La quietud de nuestro lenguaje corporal debe de estar únicamente basada sobre no provocar un incidente con la otra persona. Es decir, nuestro lenguaje, nuestro movimiento, nuestra sustitución de la palabra comunica. Comunica. Usted está viendo el, los gestos que yo estoy haciendo en este momento, como por ejemplo este. El movimiento corporal comunica, por eso debe de tener mucho cuidado cuando sustituya las palabras, porque la sustitución de las palabras da una raíz profunda que puede ser que se aloje en el imaginario colectivo con profundidad por meses, por años, sino por toda una vida. Es decir, el movimiento corporal tiene que ver con la sustitución de las palabras, con los gestos que yo hago. El gesto de la muerte, el gesto de desprecio, el gesto de locura, el gesto de juramento, el gesto de la mentira o una expresión muy fuerte para en Europa, ¿verdad? Para algunos países. El segundo elemento del movimiento corporal que debemos tener es cómo usted ilustra las cosas. Siempre en el, yo doy un curso que se llama eh, oratoria y cuando damos oratoria le enseñamos a las personas que nuestras manos comunican, nuestro rostro comunica. ¿Cómo ilustra usted las cosas? La forma en que coloca sus manos denota quién es usted. La forma en que mueve sus manos me dice cómo es su elasticidad en el día con su cuerpo. Hay personas que les cuesta mover sus manos por el tipo de trabajo que tiene, es por la formación que tiene. Usted observe las manos de alguien y va a ilustrar lo que ellos dicen. Normalmente encontrará manos a veces abultadas y no estoy hablando de lo físico, estoy hablando de posición, es decir, cómo ilustra. Uno de los mayores ilustradores corporales se llamó Pedro Infante y es rescatado así. Por algunas universidades, como el Tecnológico de Monterrey, como la Universidad de Puebla, donde sus se servidor en dos instituciones donde, donde yo he estudiado, y no porque sean ellos mexicanos, sino porque la ilustración de lo que de repente se comunica con las manos o se ilustra con las manos trae un poder decisivo. Es por eso que nosotros tenemos que estar sabedores que lo que nosotros comunicamos con nuestro cuerpo, va a ilustrar en la mente de las personas por mucho tiempo. Es por eso que el movimiento corporal debe regular lo que nosotros en determinado momento establecemos. Veo una mano levantada. Silvia. Sí, buenas noches, licenciado. Disculpe que la interrumpa. No, 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 no por favor, me encanta, me encanta que lo haga. Se me va a ir. Es que Acaba de mencionar algo bien interesante lo de la oratoria y como este curso yo, yo inicié en esto por los cursos de inglés, ¿verdad? Entonces luego nos invitaron a participar de este y mi duda es, ¿usted eh, tiene otros temas dentro de este mismo proyecto o, o está iniciándose? ¿Va a haber más apertura más adelante o...? o ¿O ¿Cómo sería la situación? Bueno, por respeto y por ética en este caso, eh, y porque también está quedando gra grabado, yo me debo en este caso a la empresa de la cual ustedes han recibido Inglés Corporativo. Ellos en este uh -huh. caso trabajan directamente con INSAFOR. Yo soy un facilitador acreditado de INSAFOR. Entonces, eh, Inglés Corporativo eh, me contrata a mí para poder dar a través de INSAFOR, ¿verdad? Eh, estas, estas, eh, estos cursos. Eh, Inglés corporativo, creo estoy más que convencido que va a entrar en una dinámica muy fuerte. Mi sugerencia, Silvia, es que pudiera escribir usted a los colegas de Inglés corporativo para que ellos pudieran, en este caso, saber la inquietud suya. Y sí, por lo menos yo tengo 14 productos acreditados con INSAFOR. ¿Verdad? Parte de ellos son lo, algunos que menciono y sé que en este caso inglés corporativo está en ese proceso de darlo, pero sí es importante el que si están interesados, porque a veces el curso puede darse, por ejemplo, el hablar en público frente a otros, eh, oh. yo lo estoy dando en este momento, es un curso eh, que estoy dando en clases privadas. A unos niños, ¿verdad? Son unos niños de que se gradúan, digo niños, aunque son adolescentes, se gradúan de una institución bilingüe y ellos presentan una pequeña tesis. Entonces sé que inglés corporativo eh, va a tener muchos cursos, si no es que ya tienen varios y podrían en este caso acceder a través de ellos. Por ética, yo recomiendo el poder eh, desarrollarlo a través de eh, nuestros colegas en este caso de nuestra empresa a la cual yo en este momento represento que es inglés corporativo mi sugerencia es eh, escribirles verdad en wa o en o en a través del correo y comentarles que quisieran recibir otros cursos y yo sé que ellos con gusto ellos son muy profesionales verdad me ha encantado trabajar con ellos esta es la primera vez que estoy con inglés corporativo pero eh, yo tengo más o menos eh, 24 años de trabajar en esto, ¿verdad? Eh, me he formado en España y en México, ¿verdad? Y por supuesto acá. Y eh, para mí es un, un, un orgullo el estar acá con los colegas de Inglés Corporativo. Y sí, me encantaría el que usted, y si hubiera alguien más interesado, pues hay varios cursos que ellos están promoviendo y sería un honor el estar nuevamente con ustedes. Es, son elementos básicos que necesitamos, por ejemplo, la forma del manejo de, de mano, Silvia. Entonces, le dejo por ahí la tarea para que pueda usted, como una buena acuciosa de la, la formación, poder uh, hacer llegar esa valoración a los colegas y ellos puedan, en este caso, eh, decirles cuáles van a ser las opciones que hay. Están trabajando muy fuerte, eso sí puedo decirle. Están entrando en una dinámica muy, muy, muy buena. Y yo. Estoy muy contento porque es un proceso muy, muy ambicioso y muy bueno. Ok, gracias. Al contrario, Silvia, al contrario. Gracias por la confianza. Y eso nos, nos indica que la, el regular, como lo pregunta Silvia, eh, es, es, es clave. Yo les decía a, a, a estos chicos: deben regular la forma ni menospreciar mi lenguaje corporal ni tampoco exagerarlo. Tiene que haber un, un equilibrio. El equilibrio me dice a mí cuánto debo de hacer y cuánto debo de permitir. El movimiento corporal también contradice. Contradice a veces porque mis gestos corporales no es lo que yo estoy diciendo. Estoy muy feliz de estar con ustedes en este curso. Ah, mi, 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 mi movimiento corporal es diferente, contradice completamente a todo lo que yo estoy proyectando y es indiscutible. Por ejemplo, el movimiento corporal debe ser acorde a mi estado de ánimo también. Los estados de ánimo son necesarios. Eh, hoy le decía yo a una de las personas que trabaja conmigo, no te puedes permitir tener una montaña rusa en tu situación emocional, porque eso se refleja en el trabajo. Hay algunas técnicas para poder eh, eh, contrarrestar eso, pero el movimiento corporal hay que tener vigencia al momento de podernos comunicar, porque sustituimos completamente la palabra, porque ilustramos con lo que decimos y porque de, no debemos olvidar que debemos regular. La regulación no es mala. Es todo lo contrario. La regulación me permite a mí generar un, una línea hasta aquí, porque los excesos son los malos. Y por supuesto, la contradicción que yo pueda generar en la comunicación. Y eso indudablemente va a generar eh, una clara referencia. Las, las relaciones interpersonales entran también con el lenguaje ¿Qué es el paralenguaje? El tono de voz, el volumen, la velocidad, la modulación, los silencios. Usted ve en los libros, hay espacios en blanco. Eso es un descanso visual. El paralenguaje habla también sobre eso. El tono de voz. ¿No ha visto que hay algunos tonos de voz que molestan, que incomodan? Hay que regularlos. El volumen. Yo tengo algunos amigos que tienen problemas para cuando en una reunión quieren hablar, no pueden regular su volumen de voz. Y escuchamos todo lo que ellos quieren decir. Entonces, para el lenguaje tiene que ver con el. ¿Y, vos, y por, por qué decir que estoy enojado contigo? Volumen. Para el lenguaje habla sobre eso. Porque es mi tono de voz, mi volumen, la velocidad. La velocidad tiene que ver mucho con la forma que pronuncio. No, no es este el curso pero si sí hay eh, cinco técnicas de cómo debo de utilizar la velocidad y la resumimos en una sola la velocidad tiene que ver con el ingreso de aire y tiene que ver con la flexibilidad de la lengua que usted utiliza no hay palabra que no podamos eh, decir lo que puede existir es que queramos hablar más rápido de lo que nuestra Lengua y nuestro ingreso y salida de aire nos permita. Y eso, aun cuando lo practiquemos, a veces pasa. Hay que tenerlo acá y hay que practicarlo. La velocidad tiene mucho que ver con que se perciba, se entienda, se describa. La modulación. ¿Cómo modular? La modulación significa esas ondas senoidales. ¿Cuándo debería yo eh, colocar la voz más alta? pero también cuándo debería yo bajarla o cuándo yo debería entrar en los silencios. El para lenguaje es eso. Ahora yo pregunto algo. ¿Cómo está ocupando usted su tono de voz? ¿Cómo lo está ocupando? El tono de voz comunica y genera relaciones interpersonales. El tono de voz se refiere Ah, el sonido que emitimos al momento de comunicarnos. Eh, bueno, buenos días. Ay. El tono de voz se ve afectado por un elemento exógeno que probablemente alguien me transmitió, pero yo lo asumí. Es que el tono de voz, o oh, el tono de voz, la circunstancias o el volumen. A veces queremos uh, realizar uh, de mal de mal momento algo que se llama impostación de voz, lo cual se hace en radio. Yo trabajé en radio cuando era estudiante universitario y hacíamos impostación de voz. Este es el 89.7 del FM para todo el Salvador. Por favor, llámenos al 2277. Si es el volumen que utilizamos. El volumen tiene mucho que ver. Con el ceseo en nuestros micrófonos y ya no se diga en el mejor micrófono que existe en esta vida, que es nuestra garganta. Entonces, el paralenguaje habla sobre eso. Mi pregunta es: ¿habla usted rápido o habla muy despacio? Porque también cuando hablamos muy despacio es un problema. Porque la gente de repente quiere que usted termine o quiere que yo termine y no termino de decir la expresión. O la palabra. Modular significa manejar los picos de voz. Es como cuando usted va a un discurso. Tiene que saber cuándo va a provocar una frase y cuándo tendrá que bajarla. Esa es la modulación. Los silencios. Los silencios permiten en determinado momento comunicar. Por ejemplo, cuando estamos hablando y alguien eh, se queda en silencio como que yo estoy dirigiéndome a ustedes y e hiciera esto. Quien de repente quizás no ha estado poniendo atención, de repente pondría atención, porque diría, se le fue a Marvin la conexión, ¿qué pasó? Los silencios comunican. Por eso cuando usted tenga sus relaciones interpersonales, sepa también regalar sus silencios al momento de comunicarse, si está frente a alguien y esa persona está exaltada, regálele silencio, es el lenguaje acentúe, aun cuando usted vea que está molesto, que está intrigado, que está en iracundo, que está desproporcionado en todo, en todo su esplendor, regálele silencios, Quiero hacer énfasis en esta situación, modulación de voz. Que no podemos hacer esto porque si no lo vamos a hacer, la velocidad me quita, me quita muchas veces la posibilidad de comunicarme correctamente o el volumen de voz. Si yo realizo un volumen de voz no adecuado, entonces va a ser difícil el que la gente pueda oírme. Pero si también yo de repente me baso sobre lo que es... Una falta de volumen de voz voy a molestar. Es por eso que de repente le voy a decir algunos secretos. Muchas veces nuestro tono de voz hace que rompamos relaciones interpersonales. No le, no le gusta a los demás nuestra voz. Cuando es algo muy propio de nosotros, pues no podemos contra eso. El volumen de voz sí lo podemos regular. Le doy dos ejemplos. El volumen de voz tiene que ver cuando sus uh, emociones salen a flor. Estaba yo en una pupusería muy, muy famosa y estaba con alguien comiendo y el paralenguaje entra ahí, ¿verdad? Yo quería conversar y de repente estaba a siete metros una eh, chica, digo yo, chica de entre 25 o 30 años, hombre, en su volumen de voz para reírse era estrepitosa era ganancioso y por supuesto los bajos, los medios y los altos se le salían y no permitía que ni siquiera pudiera yo platicar con los demás en este caso con la persona tuvimos que esperar que se fueran para poder tener una conversación el volumen genera problemas en las relaciones interpersonales hay que saber cómo los ocupamos es como cuando usted también utiliza un volumen no adecuado y no le escucha. ¿Qué, ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Qué no te escucho? Eso puede generar una reacción en la otra persona. Hay que cuidar la velocidad. Es que me hablas muy rápido. Es como cuando usted está con lo de inglés. Usted sabe que a un anglosajón usted le escucha perfectamente, pero un latino que habla muy rápido, usted sabe que tiene problemas con eso. Es como cuando saber que voy a cambiar mi tonalidad voy a bajar voy a subir eso indudablemente tiene que ver cuando estoy frente a otros tiene una relación usted de con los directivos con una junta directiva tengo que saber cuándo expresar es importante y determinante lo que quiero comunicarles número uno entonces la modulación puede subir pero luego puede bajar y los silencios indiscutiblemente le transponen a uno en todos estos hechos. Si usted se recuerda, mirábamos lo que era el parafraseo. El parafraseo es una técnica comunicacional a través de la cual el mediador o mediadora, después de escuchar, confirma si su percepción es correcta o al repetir, aclara: ¿Usted me quiso decir esto o estoy entendiendo mal? Y lo que usted me dijo es que. Si yo le pago los 100 dólares, no tendría yo necesidad de pagar intereses. ¿Es esto lo que usted me dijo? Parafraseo. O identifica y transforma frases. Permítame usted a ver si le entendí. Me está diciendo que mi tiempo se está acortando con utilizar un teléfono todos los días al momento de acostarme a la orilla de mi cama. ¿Es así? ¿Se acorta mi vida? Entonces, va a clarificar. El parafraseo es para eso. Y hay preguntas que usted puede ocupar para el paraf parafraseo. ¿Dice usted que esto es de el color de lo que yo me lo imagine? ¿Eso es lo que usted ha dicho? ¿Algo más que desea agregar usted? ¿O oh, es suficiente lo que yo acabo de decir? Son como preguntas básicas que me ayudan a clarificar. Yo le sugiero que utilice el parafraseo para cuando se comunica. Le va a evitar muchos problemas. Le va a evitar muchas dificultades. Porque el parafraseo clarifica, transforma, le permite en determinado momento visualizar de mejor manera y va a ordenar todos aquellos elementos que al final probablemente la fuente de, de información que teníamos no lo había dicho, es decir, la persona. Y es por eso que se vuelve fundamental. La secuencia en la comunicación debe de transportarse como lo ve usted en el dibujo. Hay un mensaje original, pero puede haber un mensaje mal interpretado. Más cuando utilizamos el parafraseo, puede haber un mensaje interpretado correctamente. La secuencia en la comunicación me permite a mí colocar en orden probablemente una historia muy densa que alguien ha contado. Y en el parafraseo usted puede reducirla, puede precisarla, puede hacerla. Hay personas que tienen eh, fragilidad para comunicarse. Y para poder decir que no, emiten una, una buena historia o un sinfín de palabras. Y es por eso que el parafraseo se vuelve imperativo el utilizarlo. Como cuando le dan a usted alguna indicación, debería de ocupar el parafraseo. Este día a mí me daban una indicación, eh, un gerente de una empresa, y me decía, necesito que mis equipos puedan estar... Motivados, establecidos, generados, y por supuesto, a través de la certificación que vamos a realizar, eh, necesito que ellos puedan dominarla. Entonces, yo utilicé el parafraseo. Ingeniero quiere decir que lo que usted necesita es que su, sus equipos estén motivados, estén comprometidos, y al final haya un resultado que pueda usted observar. Y me dijo: perfecto, eso es lo que quería decir. Parafraseo sirve para eso. El parafraseo me permite a mí trascender, generar esa claridad en mi comunicación y le evita a usted tener ciertos problemas en la vida. Como por ejemplo, cuando lo detiene la PNC. Yo venía en mi camioneta hace un buen rato y me detuvo un agente de la PNC. Pero quizás como ella era un poco tarde yo no le entendí lo que me dijo. Yo saqué mis documentos para enseñárselo. Y él habló muy suave. Disculpe, ¿me está pidiendo los documentos? Entonces él ya elevó su voz. No, me dijo. Quiero preguntarle si solo usted se conduce en la camioneta. Entonces ya cuando hice el parafraseo, tuve claridad. Le digo, sí, solo yo me conduzco. ¿Tendría problema usted con abrir su capó? Una parte. No, no tengo problema. ¿Quiere que me baje? No, yo lo abro. El parafraseo me permite comunicarme. Ya le abrí, ¿verdad? Que viera ahí lo que venía. Solo venía mi computadora, una mochila, lo que traía en este caso de unas cajas de, de manuales y, y demás. El parafraseo me permite clarificar, establecer, generar, estructurar poner en orden lo que hace, porque cuando utiliza el parafraseo, puede usted observar si realmente es eso lo que le están comunicando, probablemente puede hacer que eso no sea. Y el parafraseo le permite a usted llegar al punto. Llegar a como en los aeropuertos. Usted llega al aeropuerto de Miami y a usted le piden a normalmente que que realice algunas algunas gestiones directamente ya cuando está en el área de migración, ¿verdad? Y le dicen a uno eh, en ese sentido que ya sea su visión, ¿verdad? O su rostro, pueda usted colocarlo y uno pueda en este caso utilizar el parafraseo aún en esos lugares. Que no se diga con su jefe, utilícelo. Con la gente que está bajo su mando, utilícelo. Me estás diciendo, es que mire jefe quería contarle que no voy a poder ir a trabajar la otra semana y por eso por, solo quiero que quede claro qué días tú no vendrás a trabajar. O sea, hace una pregunta y establece ese vínculo. Más adelante eh, vamos a ver cómo se establece en ese vínculo de preguntas, pero el, el parafraseo es fundamental. Hace una plataforma de claridad, estructura correctamente lo que estamos haciendo. Y déjeme decirle, uno de los grandes problemas que tenemos es que no entendemos lo que se nos dice. No entendemos. O de repente no se escucha. Hay interferencia en la comunicación. Entonces es importante que podamos realizar el parafraseo. El parafraseo no solamente es para el face to face, ¿verdad? El cara a cara, sino es para el one-to-one. One. decir, aun cuando no esté presente. ¿Verdad? El uno a uno siempre se va, se va a dar. Entonces, es indiscutible que el parafraseo eh, ingresa de una manera soberbia, espléndida, para poder clarificar ideas. Indudablemente, la utilidad es que le va a permitir confirmar datos, valores, intereses, sentimientos necesidades de las partes, si usted está fungiendo como mediador o usted está realizando un proceso, ¿verdad?, de clarificación, va también usted a mostrar comprensión sobre la situación, sobre las partes cuando estén relatando las cosas. Y indudablemente va a transformar la ira y emociones negativas en algo que pueda ser empatía, asertividad, comprensión. Es que se transforma la ira. La ira ya sabemos que pasa de lo que es el enojo a la rabia, ¿verdad? Y por supuesto, cuando usted utiliza correctamente el parafraseo, va a clarificar, va a ordenar, va a identificar lo que la persona habla o quiere expresar. Escuchar la otra parte del relato por boca de un tercero neutral o a través de usted mismo, cuando es un intercambio, pues va a ayudar en determinado momento a saber qué es lo que quieren decir. Las preguntas son importantes dentro de la mediación, es decir, cuando resolvemos conflictos. Indudablemente hemos dicho que es una herramienta fundamental, natural, eh, hablando se entiende la gente y las preguntas son una herramienta fundamental para las habilidades interpersonales. ¿Para qué vamos a preguntar? Para obtener, pareciera ser que esto es básico. Pero a veces lo olvidamos para obtener información. ¿Y de qué manera usted piensa obtener estos fondos? ¿Usted me está tratando de decir que no va a venir a la clase? La obtención de datos provoca conocimiento y el conocimiento es poder. Provoca un desplazamiento. Si preguntamos, podemos desplazar nuestra mente hasta donde está la persona. Podemos desplazar las ideas. Podemos desplazar las relaciones interpersonales a través de la mediación o a través de la resolución alterna de conflictos para permitir que haya un, un asidero claramente de colocarme en el lugar del otro o provocar un traslado imaginario. Cuando yo trato de preguntar, ¿y qué fue lo que le pasó realmente? ¿Me puede contar? Si usted está como supervisor y ha habido un robo o ha habido un malentendido, es que también las preguntas van a provocar una reflexión. ¿Es necesario que usted me diga eso o únicamente lo está diciendo porque se encuentra enojado? Ah, pero también preguntamos para lograr un objetivo determinado en el proceso. ¿Qué es lo que queremos lograr? Ese es el objetivo. ¿Qué es lo que queremos lograr? El logro está íntimamente relacionado con la autodefinición de la organización o de la empresa. O para, en este caso, separar o para confirmar. Es que las preguntas nos van a guiar. Las preguntas me van a permitir establecerme en una pauta de extraer esa información. Pero usted me diría, ¿qué clase de preguntas hay? ¿Hay preguntas abiertas? Explíqueme usted con sus palabras cómo se siente preguntas abiertas. Preguntas cerradas. Dígame si sí o no le parece la propuesta que le estoy colocando. Son, son, en este caso, preguntas cerradas. Solo son. Indudablemente, cuando hablamos de preguntas abiertas, nos van a permitir hacer pensar a las partes y además son usadas para obtener esa información que necesitamos. Es decir, cuándo, dónde, por qué, ¿verdad? Las cinco preguntas más claves del mundo. Y es que las preguntas abiertas son fundamentales, como las preguntas cerradas. Se utilizan con mayor énfasis en los últimos tramos de un proceso de diálogo para poder trabajar aspectos más concretos cuando usted de repente quiere bajar los ánimos podría realizar preguntas cerradas apuntar a confirmar otras o informaciones ya dadas a veces la, la comunicación debe ser muy precisa para bajar los niveles que en determinado momento han subido de enojo de frustración de ansiedad de fricción y apuntan las preguntas cerradas a confirmar datos. 340 dólares es lo que usted está ganando. O informaciones que ya fueron dadas. Ah, estos son los elementos que son fundamentales. ¿Sí o no? Generalmente se responden así. ¿Sí o no? Cuando nos referimos a las preguntas circulares, son aquellas que nos van a permitir hacer visibles las relaciones de tiempo. Eh, indudablemente, cuando se habla de tiempo, tiene que ver con personas, tiene que ver con lugares, ayudar a que las personas reflexionen. Quiere decir que usted estudió en el Liceo Salvadoreño y después se trasladó a la Universidad de Don Bosco. Ya en la Universidad de Don Bosco eh, realizó una especialización. Ahora, ¿es eso lo que usted utiliza para trabajar? Hice una pregunta circular y lo traje. Completamente del pasado al presente y terminó diciendo: Quiere decir que no, en lo sucesivo son sus herramientas de trabajo. Le hice una pregunta completamente donde hay un círculo de su vida, del pasado, el presente y el futuro. Esas son preguntas. Si usted mira lo que pasó hace un año atrás, ¿qué haría de manera diferente durante los próximos seis meses? ¡Wow! Le hizo transportarse y al pasado y hizo un proyectivo en el futuro. Esas son preguntas circulares. Le va a permitir a usted que la persona pueda exteriorizar, pueda precisar y a usted le ayuda, porque usted le va a permitir tener claridad. A eso se le llama análisis estratégico. Cuando usted hace un análisis del pasado, hace un análisis del presente y hace un proyectivo del futuro. Las preguntas circulares son indiscutibles. Así como las preguntas reflexivas se dirigen directamente a la parte para generar una reacción distinta en busca de un cambio en la percepción de las cosas. Es decir, para reflexionar o conmover, para provocar un cuestionamiento, para transformar al protagonista en parte del proceso. Es decir, las preguntas reflexivas me permiten decirle, ¿cómo podría usted ayudarle a sus hijos? Si ahora ustedes se han divorciado, ¿cómo podría usted ayudarle a sus hijos? Reflexiva. ¿Acaso usted está dispuesto a pagar la cuota alimenticia? ¿Acaso usted está dispuesto a hacer un esfuerzo y ya no entrar a las 8 de la mañana, sino venir a las 7 de la mañana? Reflexivas. Y después de la persona, no es que mire, tengo un problema de, de llegada o tengo un problema de... Este. Las preguntas reflexivas le ayudan a que la persona forme parte del proceso forme parte de esa estructura, forme parte de cada uno de estos elementos mínimos necesarios. Muy bien, hagamos un alto acá y, y, y permítame en este caso recabar un poco en esta última eh, intervención que tendremos. Me gustaría saber con qué se queda usted con lo que hemos mencionado. Siempre es importante, esto se le llama refuerzo participativo. Esta es una técnica y esto es, es importante cuando usted tenga a su gente. Pregúntele a su gente con qué se queda, porque usted ahí va a conocer si el mensaje llegó a donde usted quería. ¿Verdad? Eh, Marcela Marroquín, ¿con qué se queda usted de lo que hemos hablado? ¿O qué le puede llamar la atención a usted? ¿O cree qué cosas pueden serle útil? Eh, sí, gracias. Eh, creo que yo lo con lo que me quedaría es con la temática del empowerment, ¿verdad? Eh, ¿Cómo hacer llegar a un equipo de trabajo a su mejor versión, ¿verdad? Mm. Cumpliendo, cumpliendo objetivos y, y, y eso, ¿verdad? Gracias. Gracias a usted, Marcela. Muy bien, muy bien. Eh, Marta Acevedo, ¿con qué se queda usted? Hola, ¿cómo está? Bueno, como ayer le comenté, eh, para mí de verdad que fue como súper trascendente lo, lo que se mencionó el día de ayer, sin, eh, que creo que esa parte de mediación de mediador creo que es como algo fundamental, ¿sabe?, en una empresa, mm. porque al no poder manejar los conflictos, existe esa ruptura o esas, ¿cómo le podría decir? Esas grietas entre departamentos, entre la confianza que yo tengo para X o Y persona, y como usted mencionó, muchas veces es irreparable. Sí. Cuando esto se vuelve irreparable, pues obviamente se convierte en un ambiente hostil, se convierte en, no es algo que disfruto como antes, sino que es mi obligación, porque pues tengo que llevar comida a mi casa, ¿sabe? Entonces, creo que eh, ese papel del mediador creo que es algo que que deberíamos de implementar en cada una de nuestras empresas para poder mejorar esas relaciones interpersonales ese clima laboral tan importante pues que para que todos nos sintamos bien muy bien dicho Marta porque eso de repente genera una problemática increíble verdad es decir el, la falta de confianza, de repente cuando se rompe, hay que hacer un proceso muy grande y a veces esas cosas uh, de hacer, la, la otra persona no está de acuerdo en hacerla y tiene mucha razón, tiene mucha razón, ¿verdad? Es decir, hay elementos donde habría que mediar, ¿verdad?, antes que sucedan, ¿verdad?, antes que sucedan, porque probablemente hay, hay procesos que dañan demasiado, ¿verdad?, dañan demasiado y eso... Eh, probablemente pueda tener un proceso, ¿verdad? De, de, de poder subsanar eso, pero es un proceso doloroso, ¿verdad? Y es un proceso donde los egos, donde la, el daño también que se hace, porque cuando se hace un daño pensamos que eh, no, que compren, a veces se hace un daño, somos seres humanos, ¿verdad? Y eso y eso es así, ¿verdad? Y usted lo tiene, tiene muy, muy bien claro, Marta. Y le agradezco por, por ponerlo así. No, y como usted lo mencionó ayer, o sea, creo que eh, un proceso disciplinario se va, pero las palabras se quedan. No, no. Y al momento de, de no saber manejar ese conflicto, este, pues lastimosamente lo que le mencioné, Bea, o sea, es un efecto dominó en el que pues, pues, va a ser un desastre estar en esa empresa. Sí, sí. Eh, por ejemplo, yo hace, aunque no me lo crean, hace seis meses, encontré robando papel higiénico a una de las personas que trabajan para mí puede usted creer creerse yo vi de repente que estaban comprando papel higiénico o sea se compra por cantidades grandes verdad entonces y vi que se entonces y ya, ya se acabó pues yo dije quizás hubo alguna emergencia o algo pero al siguiente mes volvieron a comprarlo de tres meses y simplemente lo que pusimos fue una cámara eh, la oficina es una oficina 360, la que tenemos, y eh, los baños están enfrente, las, las oficinas donde están eh, los módulos de cada uno. Entonces, me voy dando cuenta que una persona estaba sacando los, los paquetes. Y cuando le muestro el video a la persona, me dice, no, esa no soy yo. Entonces, es, es a veces difícil, ¿verdad? El poder entender al ser humano, no obstante. No obstante, nuestro deber en nuestras relaciones interpersonales es luchar para que el diálogo se dé. Yo tuve dialogando con la persona y le digo, oye, es parte del, del contrato, no puedes seguir acá. Se rompió lo que es la confianza y no puedes seguir. ¿Verdad? Y, eso, y eso es así, ¿verdad? Flor, Flor Sánchez. Ok, perdón, ahí vi que alguien estuvo. Ahí. Pablo, veo su mano levantada. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, no, no la había levantado, pero, pero bueno, vamos a hablar un poquito. No, ok, es que veo veo que está, o quizás es el sticker, que, pero de verdad la, ve, la veo levantada ahí la manita, pero probablemente sea del. Del sketch ahí que, que está colocado. Está bien, está bien. Pues bueno, eh, realmente, digamos, haciendo como un recopilado de lo que vimos ayer y ahora, me llevo bastante pegado a mi cabeza eh, lo que le mencionaba acerca de, de esa habilidad que tiene que tener el mediador para para poder controlarse a sí mismo y poder controlar la situación, ser imparcial, eh, manejar la información con confidencialidad y todo eso. Además de eso, sí las participaciones, eh, la participación de Marta eh, me llamó mucho la atención porque es cierto lo que todo lo que ella dijo acerca de cómo cómo es de importante la función de esta persona, que no solo tiene que ser una persona imparcial, sino que incluso tiene que ser un profesional en la materia. Y no muchas empresas implementan este tipo de, 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 de recursos. Además de eso, eh, también me llevo bastante claro eh, los elementos eh, que había mencionado acerca de la comunicación paralingüística, creo que era. Uh -huh. Se me fue el nombre. Eh, pero sí, lo de manejar, lo de manejar, <laughs> lo de manejar el, el volumen, el tono, la velocidad. Eh, no me había dado cuenta que eh, incluso si uno habla demasiado lento, demasiado rápido, pues no logra comunicar el mensaje que quiere, que quiere ¿verdad? O por lo menos no de la forma correcta. Y nada, eh, también lo último, si no me equivoco, era ah, la modulación, eh, perdón. Y me, me hace falta uno. Me lo llevo, pero menos mal. <laughs> Tono eh... de voz, volumen, velocidad, modulación y los silencios. Ese es el paralenguaje ah, Los silencios. Ay, ah, los silencios que son bastante, la verdad, comunican más, de... más que muchas palabras. <laughs> y nada más eso. Es cierto. Pablo, los, los, al contrario, los, los silencios comunican mucho. Comunican mucho. Excelentes participaciones, Marta y Pablo. Excelente, ¿verdad? Eh, terminemos con, con un par más, ¿verdad? Algunos que de repente quieran eh, aportar. Eh, no sé, eh, Kenia, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches. Buenas noches. Este, bueno, sí, ahorita tengo así como que una lluvia de, de ideas, de todo lo aprendido, pero siento yo que lo principal. Es um, el hecho que a veces nosotros pensamos que tenemos problemas, pero en realidad los problemas simplemente, si tienen solución, se vuelven un pendiente nada más. Y es cierto. Y eso es muy cierto. Porque a veces pensamos que tenemos problemas y a veces no nos percatamos que hay otros que, que realmente la están pasando. Y, y de repente esa empatía es la que a veces necesitamos. A veces pasamos por alto eso, pero si necesitamos, se recuerdan, el ponernos en el lugar, pero hacer un análisis también de quién está, de quién está enfrente. Eh, el día de ayer fue, una, encontré a una amiga que le habían golpeado el vehículo y se lo golpeó a alguien que está aprendiendo a manejar, pero me dio la lección de la vida. Mi amiga no tiene seguro y yo me paré para ayudarle para ver qué pasaba, ¿verdad? Y, y la chica estaba súper, la que había golpeado estaba súper nerviosa. Y cuando yo vi a mi amiga eh, actuar, le digo, ¿estás bien? Sí, 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 estoy bien. Había sido un, un golpe. Un susto. Eh, un susto, ¿verdad? Un susto. Entonces, eh, vi que lo que ocupó fue la empatía. Vio que la otra persona le temblaban las manos. Era una chica que estaba aprendiendo a manejar, 28, 30 años. Y le dijo, mire, solo 50 dólares ando. Entonces, yo no quise, en este caso, intervenir hasta escuchar a mi amiga y le dijo, está ah, bien, no se preocupe. Yo dije, wow. Hizo un análisis, claramente que solo eso andaba quizá la chica, o probablemente vio el tem Yo lo vi el temblor de la otra chica, que sus manos estaban así. Indudablemente, eh, eh, alguien que comienza a manejar, usted sabe que esos sustos son así. Y tiene mucha razón. Muchas sí, gracias. también lo que lo, otra cosa que me gustaría compartir es que aprendí a que muchas veces nosotros escuchamos, pero no para entender, sino más bien para responder, para mm. estar a la defensiva. Entonces, sí. eso es algo que me quedó bien claro: que tenemos que escuchar la versión de la otra persona. De esa manera, no simplemente estar listos para ver okay, quién tiene la razón, quién va a ganar en este argumento, sino más bien eh, llegar a un acuerdo un acuerdo que, que pues ese es el, el, el digamos la parte del mediador llegar a un acuerdo buscarle solución eh, como dice mi mamá lo único que, que no tiene solución es la muerte si es que uh -huh. siento yo que si que si se puede trabajar juntos eh, y llegar a una solución pues eso sería maravilloso en todos los aspectos bien dicho Kenia. bien dicho bien dicho porque a veces pasamos desapercibido eso verdad De que de repente hay cosas que la vida se va tan rápido y hay que, hay que aprovecharla, hay que formarse, hay que formarse. Y, y bien dicho, una apreciación muy correcta, que al igual que los otros colegas, muy, muy, muy bien eh, colocada. A veces contestamos, ¿verdad?, sin comprender, porque ya tenemos la respuesta, ¿verdad? Es que estás mintiendo, es que no es así, y a veces hay que comprender un poco a la persona. Sí, o no sé si le ha pasado, pero a veces eh, uno hasta práctica, vea, si me dice esto, le voy a responder lo otro y, y así, ¿verdad? Es cierto, <laughs> Entonces, ¿verdad? Es Entonces uno ya tiene como esa respuesta lista para salir y quizás la pregunta ni siquiera ha sido eh, acorde a la respuesta que vamos a dar, pero nosotros ya, ya la tenemos en mente, ¿vea? <laughs> es como mi madre me es que dice, que cuando, cuando una mujer te pregunte dónde estuviste, con quién estuviste, a qué hora saliste, es porque ya sabe. Entonces, claro. no, pero, no, no. No hay donde mentir, dice. No hay donde mentir, hay que tener prudencia ahí. Excelente, Kenia, muy gentil, gracias. Gracias a usted por todo. No, al contrario. Me permiten únicamente sentirme, en este caso, muy alegre de pasar la asistencia, ¿verdad? Para no robarles más tiempo y, y ser muy puntuales. Hemos in iniciado eh, unos minutitos antes y estamos ya. Eh, pasado de las nueve, eh, me permiten en este caso, y si, si les es posible, abrir su micrófono eh, y decir presente, ¿verdad? Siempre me agrada el poderles escuchar a ustedes y intercambiar. Eh, Cáceres Mendoza. Muy bien. Eh, Marlene Jiménez. Buenas noches, presente, licenciado. Mucho gusto, Marlene. Gracias, igualmente. Marroquín Escobar. Muy bien. Eh, Silvia, por acá está, ¿verdad? Ahí la vi. Perdone, presente. <laughs> por ahí está, yo sé, no se preocupe. Carmen Elena. Y César Alexander. Buenas noches, presente. Gracias, César. Edwin Alexander. Elmer Osvaldo. Ernesto Alexander. Fátima López, eh, Elizabeth Flores de Canjura, Griselda Vanessa, eh, Guadalupe Cañas. Jennifer Gisela. Aquí soy, aquí soy. Buenas noches. Buenas noches, Jenny. Eh, José Francisco Estrada. Presente, buenas noches. Buenas noches. José Luis Ramos. Julio Alfonso Muñoz, Julisa eh, Vigaín, eh, Carla Lizet Morales, por ahí ve a Carlita. Kenia Gabriela Barahona. Aquí presente. Gracias, Kenia. María Perlita Ramos. Marta Edith Acevedo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mirna Noemí Barahona. Preséntale. Gracias natalie Alejandra Ortega. Presente. Gracias. Eh, Nelson Adonai Martínez, creo que él no lo tenemos. A Noé Maradía García y lo vi, Noé, un gusto. A Pablo también por acá está. Salvador López. Presente, licenciado. Muy bien, gracias, Salvador. Silvia Carolina Hernández, por ahí está, ¿verdad? Presente, sí. Uciel Torres Portillo. Licenciado, perdone, no sé si me, si me llamó a mí, que me, me cayó una llamada justamente en el momento que empezó a pasar lista, perdón. No, no, se, no se preocupe, ¿Cuál es, cuál es su apellidos o deme su nombre para poderlo. No, eh, Maradiaga. Sí, no, ya lo, ya lo pusimos, Noé. Ya, ya yo lo vi ahí conectado, no se preocupe. Gracias. Al contrario, Noé. Muy amable. Eh, Lesbia Platero. Josefina del Carmen. Edwin Alexander. Presente, licenciado. Gracias, Edwin. Y Irving Cortés. Buenas noches, sí. Disculpe, no me... Sale. No se preocupe. Bueno, amigos, para mí ha sido un honor, ¿verdad? Y en nombre de Inglés Corporativo, para nosotros también es un, un honor el que nos hayan acompañado. Eh, siempre, siempre, siempre vamos a estar para servirles. Siempre, siempre vamos a estar para poderles ayudar. Y para mí ha sido de verdad un privilegio el poder estar. Uh, con ustedes sirviendo a un, uh, un módulo tan bonito como son las habilidades interpersonales. Así que mis mejores bendiciones para ustedes. Deseo que Dios cumpla los deseos de su corazón, pero por sobre todo las cosas, que cumplan el propósito que él les ha dado y que puedan en este caso siempre eh, eh, salir a flote con sus competencias, habilidades y esas, esas habilidades que ustedes tienen. ¿Verdad? Bendiciones también para usted Marlene y que Dios en este caso siempre nos llene de salud, prosperidad, pero sobre todo paz, ¿verdad? La paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que un abrazo para todos. Estoy a sus órdenes. Ahí tienen ahí tienen los contactos también de Inglés Corporativo y de parte de Inglés Corporativo les damos las gracias. Así que muy amables, les mando un abrazo. Eh, espero que en este caso puedan tener la mejor de las noches y siempre, siempre recuerden, siempre va a haber una razón para sonreír. Gracias, buenas noches. Gracias, Muchas gracias. gracias. igual para gracias. usted, buenas noches. Un buenas gusto. Noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Muchas gracias, gracias por todo. Al contrario, Vamos. Pablo, gracias a usted. Gracias, licenciado, por su tiempo, por todo. Feliz noche. Gracias igual igualmente Martita para usted muy amable. Chao. Adiós.